Director, ¿nos podría comentar qué opinión le merece pues el anuncio que se acaba de escuchar de algunos pescadores de la isla de la Pirraya? Dicen de que no están siendo atendidos por parte de las autoridades. Bueno, sí, muchas gracias por esa pregunta. Mire, efectivamente hemos visitado las islas, la Pirraya, la Colorada, la isla San Sebastián y la isla La Pasajera. En estas islas tenemos un problema de inundación, sin embargo, las comunidades, los líderes nos dijeron que para ellos el problema no es la elevación del nivel del agua, porque es algo que pues ellos ya tienen varias experiencias y tienen cómo enfrentar esa situación. La preocupación es que no pueden salir a pescar y entonces pues para su sobrevivencia ellos necesitan ayuda. Se les ha explicado y vuelvo a explicar que el gobierno tiene un programa para apoyo a los pescadores, precisamente porque ya vamos, hoy serían 5 días que es difícil salir a pescar. Solo que tiene que comprenderse, y eso se les explicó, que la ayuda a los pescadores pues es un programa muy amplio que se tiene que dar a lo largo de toda la costa y que por eso es que va a llevar un poquito más de tiempo, que no es lo mismo que la ayuda de emergencia para las personas que están albergadas, que lo que necesitan es resolver de inmediato. Así que yo llamaría que tengan un poco de paciencia, ¿verdad? Que van a recibir el apoyo correspondiente. Ya se está en marcha en la preparación, ¿verdad? De cómo se va a hacer la distribución y a quiénes.